Hola, les saluda Jenny de la Jenny 21 Nails. Hoy estaré compartiendo con ustedes unas compras del Dollar Tree. Antes de compartir lo que he comprado, quería dejarles saber que la razón por la que tengo diferente manicura en este video es porque cuando originalmente lo grabé tenía la manicura de la colaboración del Día de San Valentín y todavía no podía compartir el video con ustedes. Y volví al Dollar Tree y conseguí algunas otras cositas más que quise incluir en este video. Y por si querían saber, el esmalte que traigo en mis uñas es este precioso de Sally Hansen llamado Blue My Mind. Conseguí estas pinzas con estampado de cebra y me encanta el paquete. Tiene una muñequita, dice Beverly y es de la marca Sassy and Chic. Las pinzas son algo que siempre tengo a mano cuando me arreglo las uñas y las que tengo ya están muy viejas. Quise probar estas a ver si sirven. Las voy a sacar para ver cómo son. Tenían varias con otros estampados y otras muñequitas con diferentes nombres, pero me gusta mucho el estampado de cebra y escogí estas. Tiene una gomita, así que la voy a remover. Se ven bastante buenas y se sienten bien afiladas. Encontré estos guantes de la marca Brillo Basics. Es un par de tamaño que sirve para todos y son de látex. Pero miren qué bonito el diseño. Vamos a ver si me sirven. Y claro, esto está relacionado con las uñas porque los uso para protegérmelas cuando tengo que fregar. ¡Wow! Son bien largos. Pensé que se veían muy bonitos y me gusta que son rosados. Quiero tratar de cuidar mejor mis uñas, especialmente mi mano Cinderella, que es la que uso para todo. Ahora estoy haciendo un mayor esfuerzo de ponerme guantes cada vez que friego y pensé que un par tan bonito me iba a motivar a ponérmelos aún más. Esos dos próximos productos no son de la tienda Dollar Tree, pero quise incluirlos aquí porque son del Dollar General y costaron $2 cada uno. Son un poquito más caros, pero son los de Broadway Nails Esmalte Gel. Conseguí un esmalte y el top coat transparente. Y dice aquí en la tapa que es de secado rápido y tiene el acabado que parece gel, pero no hace falta curar bajo una lámpara. La razón que escogí este color llamado Sparkling Stone es porque vi un video en el canal de Kay donde tenía una manicura con este esmalte y se le veía tan bello en sus uñas que no pude resistirme. Es un esmalte bello con mucho brillo. Es un poquito clarito, pero lo he aplicado sobre otro esmalte y se ve precioso. Me encanta. Miren cómo brilla. Parece mágico. Una de las cosas que regularmente compro en el Dollar Tree es este esmalte de Wet n Wild Wild Shine, que es determinado mate. Ya se me estaba acabando el que tengo, así que conseguí otro. Desde que comencé a estampar, he estado utilizando un quitapelusas para limpiar mis estampadores. Decidí comprar este paquete que trae dos. El grande tiene 50 hojas y el pequeñito tiene 30. Por último, conseguí esta cestica preciosa que se parece a las que usan para guardar revistas o carpetas, aunque yo pienso usarla para guardar mis placas. Y todavía no he visto bien cómo las voy a organizar, pero definitivamente quiero tenerlo todo en orden y en el mismo lugar. Y quiero saber que aquí las tendré todas juntas y puedo encontrarlas cuando las vaya a usar. Y quizá no sea el lugar más ideal para guardarlas, pero me gusta mucho lo lindo que se ve y bueno, solo me costó $1. Acabo de decir que eso era lo último de las compras, pero regresé al Dollar Tree y encontré otras esticas y decidí comprar una más que es la que voy a tener en mi área de trabajo con todas las cosas que voy a estar usando. Esta es donde guardo mis placas y todo lo demás lo pongo en esta cesta preciosa. Tiene un tamaño perfecto para todos los productos que regularmente uso y también me queda espacio para poner cualquier producto que esté usando en ese momento. Y aquí tengo un esmalte precioso que también incluyo con mis compras porque lo encontré en el Dollar Tree. Tenían un montón de esmaltes de brillito, pero solamente escogí este porque no es solamente de brillitos, tiene mucho más. El nombre es Rising Star. Está increíble y ya estoy deseando usarlo y compartirlo con ustedes. Eso es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Gracias por visitar y que tengas un feliz día. Bye!